Amigos, muchas veces la gente comprende con religión, como algo en creer, algunas creencias o seguir algunos dogmas o credos. Pero en realidad, ¿qué significa la religión? Significa la perfección. Swami Vivekananda dice, la religión es la manifestación de la divinidad que está en nosotros. Y ahora nuestra creencia es que somos cuerpos. El cuerpo no es todo. Hay algo que no es materia, está más allá de la mente, es divino, es la conciencia que nos hace ver, sentir y experimentar todas otras cosas del mundo. Esa debe ser manifestada, sentida, experimentada. Esa es religión. ¿Y cómo puede llegar a esa perfección o iluminación o liberación? Practicando las virtudes que enseña la religión. ¿Cuáles son? Pureza, desapego, simpatía hacia los demás, y otras cosas por el estilo. Si no podemos, hasta que no podemos practicar esas virtudes, no podemos sentir que somos divinos. Ahora los materialistas y los ateos nos quieren hacer reducir a la al nivel del animal, de la materia. Niegan que exista algo que supere el cuerpo y la mente, que esté más allá de del cuerpo y la mente. Somos algo más, y esa es la parte más importante de nuestra vida. Manifestar es religión. ¿Cómo sabemos que esta es nuestra realidad? Todos los maestros espirituales lo han dicho.
¿Qué quiso decir Jesús cuando dice que vuestro Padre que está en los cielos? Somos hijos de Dios, de la divinidad. Entonces, no podemos ser otra cosa que divinos. Entonces, ¿por qué nos sentimos? Porque nuestro apego a cosas del mundo, nuestra ignorancia acerca de nuestra realidad, nuestra verdadera naturaleza, nos hace olvidar toda otra cosa. Nuestra, como un velo, nos cubre y os esconde de nuestra vista a la realidad. Así como el sol está, se cubre con unas pequeñas nubes. Sri Ramakrishna enseñó esa divinidad del hombre por una parábola. Dijo, cierta vez un siervo preñado un león hembra, por supuesto, atacó a una manada de cabras y en ese momento un cazador lo mató. Ese dio a luz a un cachorrito y murió. Ese cachorrito fue creciendo entre las cabras y comía pasto y corría de cualquier peligro como las cabras. Un día vino otro león y quedó asombrado ver un leoncito entre las cabras. Dejó escapar a otras las cabras y agarró de ese leoncito y lo llevó a un estanque y le mostró su semejanza con su propio cara y le dice, ¿ves? Hasta ahora estabas comiendo pasto y portándote como una cabra, pero eres un león. Así sucede con nosotros. Somos la divinidad, pero somos divinos, pero estamos portando como como las cabras, como el león que no sabía que era león. Y Sri Ramakrishna explica. Comer pasto es como vivir como gente mundana, buscando placeres del mundo. El otro león que lo agarra es el preceptor espiritual que le enseña su verdadera naturaleza.
solo cuando se da cuenta que no era un ser común o de que tenía apego al mundo, sino la divina chispa que estaba adentro, solo estaba adormecida. Necesitaba ser avivada, nada más. Esto hace el receptor espiritual. Ahora bien, la gente piensa que practicando la religión uno pierde diversión de la vida. ¿Qué significa la diversión? Para ellos, gozar de los placeres sensuales o físicos. Hay otros que dicen que la religión es una carga que impide el progreso del ser humano. Vamos a analizar estos conceptos. ¿Qué significa el progreso? Como ya dijimos, verdadero progreso está en la manifestación de la divinidad que está en nosotros. A menos que podamos hacer eso, el progreso es ficticio. Cuando decimos progreso, hay que buscar el destino o la destinación, la meta. ¿Qué es la meta de la vida? ¿O qué significa el progreso? ¿A dónde va a llevar llevarnos ese progreso? Primero hay que preguntarse. Si no hay ningún objetivo definido, estamos tanteando en la oscuridad. Eso quiere decir, no estamos de ninguna manera seguro de nuestra meta. El destino del ser humano es alcanzar a Dios o liberarse de los apegos mundanos y unirse con Dios. Si no, ¿qué diferencia tiene el ser humano con otros seres del mundo? Toda otra cosa es igual. Procreación y satisfacción de los sentidos es igual para toda la creación, pero el hombre está dotado de algo más, un intelecto para discernir, para ver cuál es su meta. Si no pueden ejercer ese discernimiento,
no es nada mejor que los otros seres. Ese discernimiento, ¿qué dice? Nada de este mundo es permanente. No necesitamos, vemos ante nuestros ojos que nada es duradero aquí. Todo lo creado se desvanece. Dura un tiempo y después no existe más. Entonces, ¿para qué buscar los placeres que después de un tiempo nos trae dolor y sufrimiento? Ese es el progreso. Hay que preguntarse. La respuesta es, por supuesto, el que piensa tendrá que no es un progreso. Y acerca de la diversión, ¿cuál es la verdadera diversión? Algunos sentir algunas alegrías por un tiempo y pensar que estamos gozando de néctar, o que después de un tiempo se vuelve como veneno. Y nos trae el sufrimiento. Esa clase de diversión, toda la, es lo que el mundo puede proveer. Pero la religión nos enseña otra clase de diversión. La diversión que hace nos sonreír cuando partimos de este mundo, con plena alegría, si uno puede despedir de este mundo, ahí está la diversión más grande. Por el contrario, el que se aferra a las cosas del mundo y siente un tironeo cuando tiene que dejar el cuerpo y llora y sufre esa clase de diversión que tuvo, no era la verdadera diversión. La religión que enseña cómo puede encarar la muerte con tranquilidad es la verdadera religión, no la mera creencia en algunos dogmas o creencias. La religión siempre ayuda, era el título. No solamente ese siempre quiere decir antes del nacimiento y hasta más allá de la muerte.
Ese tenía que haber puesto el título como así. ¿Cómo? La gente ahora piensa que su vida es, comienza desde nacimiento y termina con la muerte. Pero no es así. La creencia hindú es que hubo muchas vidas anteriores. Y él que tiene que nacer, que tiene buenas tendencias, busca padres adecuados para nacer. Ahí, ese, los que son padres buenos consiguen hijos buenos. Antes de concebir, por eso Swami Vivekananda dice, la madre es adorada en la India, porque ella practica austeridades antes del nacimiento del hijo para ser tan pura como posible. Esa, ahí, ¿quién enseñó eso? Los materialistas o que están, o ateos, no pueden dar ese consejo. Solo la religión nos enseña. Desde antes del nacimiento, cuando está en el vientre de la madre, la criatura siente las cualidades o virtudes o defectos de sus parientes. Y no solamente hay algunas historias en la mitología hindú que describen eso. Prahlada, como los que son conocen nuestros libros, especialmente el Evangelio de Sri Ramakrishna, deben haber oído sobre Prahlada. Prahlada era el hijo de un demonio. Pero cuando su madre estaba embarazada, oyó acerca del Señor, de los labios de Narada. Y el hijo absorbió todo lo que estaba oyendo. Cuando nació y creció, aún cuando era chico, no quería saber nada que no sea el nombre y las glorias del Señor. Su padre, que era un enemigo de Dios y se proclamaba como Dios, quería enseñarle de muchas maneras que él
era todo poderoso, que Dios no existía. Para enseñarle, primero trató de manera suave, después con castigo. Castigo de varios tipos. Le tiró de una altura grande, como una montaña. Lo hirvió en un calderón. Lo puso en el fuego. Hizo pasar sobre él elefante. Pero todo esto no pudo hacer ningún daño al chico. Y al final, él mismo quería matar. Le dice, ¿dónde está tu señor? Está aquí, golpeó en una columna de su palacio. Y ahí abrió, sí, dijo, abrió la columna y salió el Señor. Si vemos así que la fe o la en Dios que había imbuido desde su niñez, le sirvió para sentir la presencia del Señor, verlo. Cuando uno crece, los padres tienen que tener mucho cuidado cómo se comporta. El niño, así como cuando está en el vientre también, es muy susceptible. Absorbe todo lo que los mayores piensan o hacen. Por observación y por sentimiento también. Por eso, ahora la gente culpa a los jóvenes que son delincuentes y asaltantes y otras cosas. Pero, ¿por qué fueron así? Porque sus padres no tuvieron una base religiosa. De religión en su verdadero sentido. Cuando es joven, uno que ha crecido en un ambiente bueno no se comporta como cualquiera. Tiene dominio sobre sí mismo. ¿Y quién enseña eso? La religión enseña, otros no. La moral, las leyes pueden existir, pero la tendencia humana es siempre buscar una salida, evitar los peligros de las leyes y las morales, pero basando en la religión, no es que no es impuesto de afuera,
un resultado más firme. Si jóvenes que comportan según los principios espirituales son los que van a ser el sostén de la humanidad. Cuando viene la vejez, muchos se sienten desesperados, aborrecidos, y muchas veces con decaimiento. Toman remedios para sentir, olvidar todos los trastornos y preocupaciones. Pero pueden. Pero la religión que uno que ha seguido desde su infancia ayuda. Ninguna clase de preocupación le puede someter a su dominio durante mucho tiempo. Aún la persona más dedicada a los placeres y cometidos crímenes encuentra ayuda. Cierta vez dice, durante la época de Buda, él tenía un discípulo, Upagupta. Era hermoso, era monje. Una prostituta que se llamaba Vasudatta miró, cayó o se enamoró de ese monje. Era pudiente, le mandó a llamar por pero él le mandó la siguiente mensaje: todavía no es la hora. Ella, después de un tiempo, se enamoró de un gran rico y para conquistarlo tiene que deshacerse de un cliente anterior. Lo hace, lo mata y lo esconde. La policía la encuentra ese cuerpo, le descubre quién fue ese asesinato. Entonces
como castigo a esa, era muy bella. Le cortan las manos y pies, las orejas y la nariz. Dejan desfigurar. Y él, aunque era, no era cruel con sus, esa mujer no era cruel con sus sirvientes. Una de ellas se apiadó y la cuidó donde la habían dejado. Entonces viene el monje y le dice, ahora estoy aquí. Ella cubre sus miembros y dice, ahora para qué, antes cuando tenía la belleza, yo la mandé, te mandé a llamar. Sí, pero no, yo no vine para gozar de tu cuerpo, sino para enseñarle. Que hay una cosa más duradera y una belleza más llamativa que es la belleza exterior. Cuando tú mandaste a llamar, si hubiera dicho eso, que la rectitud es más que la pasión, tú no hubieras concedido, ni me hubiera oído. Ahora todavía tú tienes la oportunidad de mejorar, olvidar todos tus crímenes y tener la paz que uno busca en el mundo. Sí, tomas refugio en la religión, en Buda. Sabemos también que la muerte es inevitable. Y solo en Dios, en la religión, encontramos paz cuando calamidades como esa, muerte de un querido, nos atacan. También un incidente en la vida de Buda nos enseña cómo Buda hizo ver a la madre acongojada, que no hay salvación de la muerte, que todos, es el destino de todos. Así vemos que la única ayuda que tenemos en el mundo, en todas las circunstancias, en todas las etapas de la vida, es la religión. Que Dios nos bendiga para que podamos entender y seguir las huellas de la religión hasta llegar a la meta. Nuestro próximo encuentro sería a fines de agosto. Adiós. Es
divina. Es la conciencia que nos hace ver, sentir y experimentar todas otras cosas del mundo. Esa debe ser manifestada, sentida, experimentada. Esa es religión. ¿Y cómo puede llegar a esa perfección o iluminación o liberación? Practicando las virtudes que enseña la religión. ¿Cuáles son? Pureza, desapego, simpatía hacia los demás. Esta es nuestra realidad. Todos los maestros espirituales lo han dicho. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice que vuestro Padre que está en los cielos? Somos hijos de Dios, de la divinidad. Entonces, no podemos ser otra cosa que divinos. Entonces, ¿por qué nos sentimos? Porque nuestro apego a cosas del mundo, nuestra ignorancia acerca de nuestra realidad, nuestra verdadera naturaleza, nos hace olvidar toda otra cosa. Nuestra, como un velo, nos cubre y amigos, muchas veces la gente comprende con religión. Algo en creer, algunas creencias o seguir algunos dogmas o credos. Y otras cosas por el estilo. Sí, no podemos, hasta que no podemos practicar esas virtudes, no podemos sentir que somos divinos. Ahora los materialistas y los ateos nos quieren hacer reducir al nivel del animal, de la materia. Niegan que exista algo que supere el cuerpo y la mente, que esté más allá de del cuerpo y la mente. Somos algo más, y esa es la parte más importante de nuestra vida.
manifestar eso es religión. ¿Cómo sabemos que nosotros pero en realidad, ¿qué significa la religión? Significa la perfección. Swami Vivekananda dice, la religión es la manifestación de la divinidad que está en nosotros. Y ahora nuestra creencia es que somos cuerpos. El cuerpo no es todo. Hay algo que no es materia, está más allá de la mente.